Lo que vamos a estar realizando es, voy a compartir un poco qué es esa metodología que nosotros utilizamos, que va enfocado a algo que le llamamos el pensamiento no lineal. Trabajamos mucho con la parte de la psicología positiva y con el tema cognitivo para que los emprendedores, sin que nosotros les digamos directamente qué hacer, vayan descubriendo cuáles son las mejores opciones que tienen. Esta metodología básicamente lo que hace es de que tomamos al emprendedor y le pedimos que ellos nos expliquen cuál es la idea que ellos tienen acerca de su emprendimiento. Luego validamos con los clientes, hacemos investigación de mercado, pero un poco distinto, que no hacemos encuestas, no hacemos entrevistas, sino a través de metodología de juego. Llamamos a los clientes potenciales a las sesiones para que ellos de una forma muy divertida nos vayan dando información que nos ayude a formar ese segundo modelo, que sería la idea de los clientes. Y la tercera parte que nosotros utilizamos es vincular lo que son stakeholders, proveedores, mentores del entorno, otros empresarios, para que también nos den esa idea. Tomamos estos tres modelos y consolidamos en uno para tratar la manera de descubrir un poquito, porque es como la búsqueda de todos los que estamos en emprendimiento, cuál es esa propuesta de valor que al final sea lo más cercano a que los clientes sí descubran que vale la pena, ¿verdad? Y por consiguiente que ayude a los emprendedores a mejorar. A nosotros nos ha funcionado, esto lo hemos utilizado también combinado con algunas incubadoras del sur de México, principalmente porque estamos posicionados pues geográficamente muy cercano, en el sentido de que se nos hace más fácil que entiendan la inversión en los prototipos, en los proyectos mínimos viables que tienen que hacer, en las mejoras, sin que lo sientan como que la incubadora se los está imponiendo, sino que a través de estos tres ejes ellos se puedan dar cuenta y lo acepten de mejor forma. Hemos tenido muy buenos resultados, así que yo esperaría poder compartir esto, que puede ser similar, como lo digo muchas veces en emprendimiento, es validar o decir, bueno, ya lo hacemos, pero podemos conocer esta otra forma de poderlo hacer también.